soy el macho de Lagos, el padre de más de 20. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de 20, no se les vaya a olvidar. Y en esos 20 se encuentran el perro, el rayo y Solar, Ringo, Mendoza y Atlantis, y otros que andan por ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí en el rancho de nuestro buen amigo Carmelo Reyes Cien Caras y en compañía de su hermano Jesús Reyes, Chucho Reyes Máscara Año 2000. Y de verdad bien contentos con un paisaje maravilloso. Allá atrás pueden ver el cerro, ¿verdad?, de la Mesa Redonda. Y pues muy agradecidos aquí con nuestro buen amigo Carmelo Reyes. Carmelo, muchas gracias por recibirnos. Así es, no, gracias a ustedes por venir a visitarme. Aquí estamos disfrutando del airecito, muy fresquecito, pero a ver si nos llega el agua al rato, porque lo importante es que lluevan los ranchos para que haya pastura y al último que haya que comer para nosotros, ¿eh? Si hay maíz, hay tortillas. Exactamente, Carmelo, y muchas gracias, Chucho. Mira, qué bonito lugar. Bien tranquilo, hace ratito ahí en la hamaca, a todo dar, ¿sí o no? Efectivamente, mi querido Greco, y ayer estábamos disfrutando de los zancudos, hoy estábamos disfrutando de las mosquitas, pero aquí estamos contentos. Sí, muy bonito. Vemos, Carmelo, esta zona, los cerros, que son muy peculiares porque son como planos. Está el cerro y en la parte superior es plano, pero muy bonito, y vemos pues bastantes otras zonas. Hay una producción muy importante aquí en lo que es Jalisco, ¿verdad? Así es, aquí está el cerro de la Mesa Redonda, luego está aquí la Mesa Larga, y allá enfrente la Mesa de Jalpilla. Estamos aquí en medio de tres mesas. Sí, muy muy padre, la verdad, muy muy bonito. Y pues estábamos platicando, miren, esta charla salió así de cuates, ¿no? Yo le pregunté, oye, Carmelo, ¿y tú alguna vez, porque pues yo nunca jamás en la vida, siempre supe que es un deportista, pues sin vicios, sin ningún tipo de adicción? Y Carmelo, me comentaste pues que de chavillo por ahí creo tuviste una experiencia que fue la que te dejó huella. Así es, tenía como 14 años cuando ahí con los chavos, ahí mis amigos en el rancho ahí Santa Anita donde nací, tomamos alcohol del 96 con refresco y ya pues estábamos tomando, y hasta que otro día desperté ya estaba viendo el techo y dije, ah, caray, y dije, esto como que no está bien. Y son experiencias muy agradables en ese sentido, porque de ahí para acá no me han emborrachado. Ha tomado, pero emborrachado ya nunca me volví a emborrachar. Me puse a prueba pero ya nunca me emborraché. O sea, esa experiencia de alguna manera como que te hizo decir, yo jamás quiero pasar por esta otra mala experiencia, ¿no? Así es, sí, porque es increíble, porque si tomas y despiertas ya nomás viendo el techo, pues ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Entonces no, es muy importante. Y dije, ya iba así, tomaba, pero ya cuando sentía que se me estaba subiendo, ya nomás pues, poquito, un traguito, casi nada, estaba bajando, me echaba un traguito y allá a la hora de se terminaba la reunión, ok, nos vemos, y feliz de la vida. Yo creo que es lo más importante, saber tomar. Sí, tienes toda la razón, con un pues mensaje para todos, siempre hay que moderarse, la moderación es importante. Y tú, Chucho, ¿cómo te fue en ese aspecto? Pues a mí me fue muy mal, porque yo sí me hice un poquito adictivo al alcohol, mi querido Greco. Sí. Pero ahorita hablando de lo de Carmelo, yo me acuerdo que cuando él ya luchaba, iba ya a la tienda de Don Goyo y sí, tomaba una cerveza con los amigos ahí, sí, pero pues nunca se emborrachaba. Sí. Y una vez recuerdo que ya luchaba ya, sí, y lo vi fumando. Sí, sí, sí. ¡Qué hombre! Ya, caray, fumando. Sí. Y pues fue también muy eventual. Sí, sí. No, él no creo que haya fumado. ¿Cuánto tiempo fumaste? Sí, fue más o menos, no sé, ¿qué sería? Exactamente, no sé, unos 5 o 10 años tal vez, pero poco. Hasta que dije ya, no más cigarro. Pero también, pues yo creo que sí te afecta el cigarro, pero te hace todavía más, es más problemático el vino, ¿verdad? Porque pues, si tomas mucho pierdes el sentido. El cigarro pues te daña, ¿verdad? Pero
pues hay que tratar de evitarlo. Pero ya, ahorita ya tengo, gracias a Dios, que será unos 30 años sin fumar nada. Nada, absoluto, y menos borracheras desde los 14 años, ni una. Pues no, sí, tomaba, ¿verdad? Que sí. Cerveza, que vino, pero ya que borrachera, pues la verdad no se le puede llamar borrachera, porque estás muy consciente de todo. Si te está como bajando un poco, pues nomás lo estás, ya es un traguito, se está subiendo, pues ya no, sabértela llevar, pero no emborracharte. Dicen que en la vida hay que saber que uno controle las cosas y no que las cosas lo controlen a uno, que muchas veces eso pasa, Chucho. Sí, fíjate que Andrés era igual que mi carnal, sí. Ellos convivían, sí. con la copa y sí. De vuelta, la primera ya no tomaban, y bueno, Andrés fumaba así nomás, aventaba el humo y, sí. Y tampoco no era vicioso, y yo no supe manejar la situación. Pero ellos sí lo manejaron muy bien. Oye, Chucho, pero a ti nunca te... Bueno, no, nunca te hemos visto tomado. También con drogas. Sí, no, ya un día yo te platicaré mi historia. Mi historia es un poco negra. Yo era la oveja negra de la familia. Porque si yo sí... A ver, cuéntanos eso de niño. Esas historias de niño. Lo que pasa es que eso es muy largo. Ahorita mejor que ¿sí? lo platique Carmelo. Lo de él, porque te comentaba que teníamos un amigo en común. Sí. De toda la familia, ¿no? De Carmelo, sí. Y Victorio. Y él era le gustaba la mota. La mota. Y a mí una vez me invitó un cigarro. Sí. Y pues... Chiquillo, tenía como sí. 6 años y le hice... ¿Cuántos años tenía? 6 años. 6 años. Sí, pero yo no sabía ni qué estaba pasando. Pero total no me agradó. Sí. Entonces era muy amigo de Carmelo y de Victorio. No sí. sé si a ellos les invitaría alguna vez. Yo lo que sí. Lo recuerda a tu amigo. Así es, sí, claro, sí. Pero no... No, no me asusta, ¿verdad? Eso, no. Pero la verdad, no, nunca le he hecho yo a la moto. Esas cosas. Pero fumaba Rally o Marlboro, uno que otro, ¿verdad? Pero a la moto, pues no... ¿A la moto o a la mota, dije? A la moto o a la mota. No. Pero pues miren, les mandamos un saludo a todos nuestros amigos, ¿verdad? De todo México, Chucho, aquí en el canal de Máscaraño 2000. Pero preguntarle a Carmelo si ya no toma ni una copa ni nada. Ya ni una. Pues últimamente tengo que ser como unos 2-3 años que no he tomado ya casi nada. Pero pues sí, de vez en cuando me puedo tomar una copa o dos, una cerveza, pero... Pues yo creo que es lo importante para convivir. Pues no necesariamente hay que convivir tomando, pero si te puedes echar un vino o dos, pero lo malo yo creo que si se emborracha uno. Exacto. Esto me creo que sí. Yo creo que es muy importante porque uh-huh. Recuerda que hay un grupo que le llaman AAA o AA, ¿no? Doble uh-huh. A. Y hay gente que a lo mejor no puede manejar su situación y pues tiene que meterse a la terapia. Habrá gente que no, en el caso de mi hermano, no ocupó de ese grupo ni yo tampoco. Vamos a conocer tu historia después. Sí. Hay gente que se ocupa. Sí. Y Carmelo, yo no ocupo, yo tampoco ocupé. Lo mío fue otra cosa, lo tuyo es otra cosa, pero hay gente sí. que se ocupa asistir a ese tipo de terapias, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que bueno, hay que saber controlarlo y si uno no lo puede controlar, pues sí. Pedir ayuda. Exactamente. Porque es cuando uno ya no puede. Hay que pedir ayuda y hay que echarle todas las ganas del porque mundo. Sí, es gravísimo. Es grave, hay familias que se acaban, pierden, sí, sí. Carmelo, hay muchas familias que uno conoce que se perdieron por esa situación. Sí, claro, no, pues si no lo controla uno, pues sí es muy malo el vino, porque entonces el vino te va a controlar, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues sí se pierde la familia en todos los aspectos, porque pues te pierdes el respeto y te gastas el dinero, y no, la verdad es malo todo eso. Pero pues no hay queda otra más de echarle ganas a uno y tratar de pues no tomar casi, pues no sí, es necesario. Con medida, ¿no? Todo con medida. Pero si tú no tienes la manera personalmente sí acudir a donde te ayude, ¿no? Exacto. Hay tantos lugares donde puede uno recibir esa ayuda. Y por ejemplo, bueno, sin decir nombres, tenemos mucho respeto por la lucha libre, pero en la lucha libre hay casos de que quizás compañeros han caído en adicciones o en vicios, sí, sin decir nombres, no sí, queremos. Sin decir nombres, pero sí. Pues hay un luchador muy importante que si no hubiera sido por eso, hubiera sido el personaje más importante de la lucha libre, y desgraciadamente por el alcohol, pues por el vicio, pues no lo fue. Ah, ya, entonces fíjense nada más, es un mensaje de los hermanos Dinamita, porque hay que ser dinamita en toda la vida, Carmelo. Así es, verdad, yo creo que eso es lo más importante. Tratar de, por las cosas que te perjudiquen, pues no, no consumirlas, ¿verdad? Es lo más importante y ya estamos. Claro, oye, Carmelo, y vemos, yo creo que aquí eres muy feliz, ¿no? Aquí. Pues sí, la verdad, sí, ya tengo, no sé cuántos años, 20 y tantos, 30,
que vivo en Lagos, pero todos los días vengo acá para el rancho y los domingos es cuando no vengo. Y sí, pues trato de ser feliz y yo creo que sí lo ha logrado. Sí, soy feliz. Oye, como hace rato estábamos escuchando una urraca, ¿no? ¿Qué anda por ahí? Sí, aquí arriba en el mirador siempre llega una urraca ahí en la esquina, empieza a cantar y eso. Y ahora nos cantó de más abajo porque digo, ahora hay otras, personas más. Sí, esos pajaritos también son inteligentes, ¿verdad? Sí. Oye, Carmelo, háblanos de esas especies porque Chucho, ¿cómo me platica del citito? ¿Qué es eso? Es un pajarito más chico que la urraca. Sí. Pues hay que cititos, que pajaritos y que viejitas y que torcasas y que palomas. Sí, hay algunos animales que ya pues aquí la gente les pone el nombre y así va uno manejando de esa manera los nombres de sus pajaritos. Oye, Chucho, y tú platícanos, aquí luego en los ranchos cuentan así historias de animales raros, que el nahual y cosas de aquí. ¿Aquí no se da eso? No. No. Bueno. Chupacabras. El chupacabras, no. Caray, que tal. No, son leyendas. No creo mucho en eso, yo. No. Yo creo que no es cierto. No, o sea, también no existe ni la llorona ni eso. Ni esas cosas. Aquí no espantan, aquí en este rancho, Carmelo. No, pues no, a mí nunca me han espantado, yo creo que no espanta. Sí, no, porque de repente así la gente, no, que en el rancho, y que la bruja, y que vieron a la bruja, y que la bola de fuego, y tú, Chucho, nada. No, son mitos, yo creo, y sí la gente de antes, por ejemplo, mi mamá hablaba mucho de eso. Pues no es cierto, está en el sistema nervioso. Pero sí decía tu jefa, pues sí decía. Mi mamá siempre decía, ay, que vi el diablo y que allá salimos de que en la torre. Sí, yo creo que es el sistema nervioso el que te hace ver eso. Bueno, es que todos somos diferentes, ¿no? Y sí, pues sí, de repente, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, es que yo vi una sombra ahí en tu casa. Y digo, ¿cuál sombra? Pues no, para nada, ¿no? Pero pues puede ser que como el licenciado Soriano, que ve cosas. Exactamente, pero así yo es, nada más fue Gabriel Luis. Llegaban llegué a escuchar de que, bueno, cuando estaba chico, ¿verdad? Ya hace algunos años, sí. Que la bruja, que como que se encendía y se apagaba y iba, no sé, a unos 4 o 5 kilómetros, otra vez se encendía y así iba y así andaba, pero que sea cierto, quién sabe. Y luego que le chupaba la sangre a los niños chiquitos, pero eso se decía, no sé si era cierto. Sí, caray, son. Bueno, personalmente una vez yo sí vi una bola de fuego y no encontré explicación ahí en Hidalgo. En Hidalgo, íbamos de excursión. Van a decir, no, el Greco yo creo que se había aventado una de acá de hierba, pasto americano, hierba verde, pero no, para nada. Pero vimos entre los árboles una bola de fuego. No le sé la explicación, pero alguien por ahí dijo, es una bruja, Chucho. No sé qué sea eso. Sí, pues yo creo que son mitos, ¿no? Mitos y leyendas, dice el licenciado, que usted vio, entonces, allí vio. Casa de mis abuelos, no, nomás yo vimos como... A ver, espérame, me deja acercar, porque si no, no... sino en la casa de mis abuelos, habíamos cuatro personas y vimos cómo entró una bola de fuego pequeñita y se metió abajo del ropero. Y de ahí nos pusimos a mover, nunca encontramos nada. Eso tendrá 20 años. Ah, caray, fíjense nada más. Bueno, misterio sin resolver, Chucho. Hay cosas medias raritas. Pero la luz estaba grandecita porque hay unos animalitos que alumbradores, pero tan chiquitos. La que tú dices estaba más grande, yo creo, que la luz. Sí. Sí, porque es verdad, carnal, que unos... Una lucecita. Como una luciérnaga, ¿no? Que le llaman, ¿no? La luciérnaga. Exacto. Que, ajá. Andan en el, así, en el campo. Prende la luz. Aquí sí hay, Carmelo, aquí sí hay. Pues en su temporada, yo creo que sí, ahorita. No, en temporada de ellos. Pero un buen de luciérnagas, ¿no? Sí. Se ven bonitas. Sí, un chalumbraderío por todas las... Sí, yo creo que la riqueza también de México, y supongo aquí en Lagos, que es también lo que es la flora y fauna, ¿no? Muchos animalitos que quizás, como dicen los pajaritos, que que quizás en otras partes no hay. Bueno, ahí están los pajaritos, no dejan de estar cantando todo el rato, pues es su manera de cantar de ellos, yo creo, ¿verdad? Están haciendo ruido, y pues si uno está tranquilo y pues hay que disfrutarlos. No, a todo dar. Oye, Carmelo, y tienen razón, un montón de gente, ayer que estuvimos en el centro ahí en Lagos de Moreno, llegan unos muchachos, una familia bien contenta a saludar a Chucho, ¿no? Y no, miren, Chucho Reyes, los Dinamita, y un muchacho agarra y le dice, Chucho, no, ustedes eran bien montoneros, eran bien malditos, pero en realidad si uno los conoce, pues son personas bien, bien agradables,
magníficos seres humanos. Carmelo, ¿de dónde sacabas esa maldad para en el cuadrilátero si tú en realidad pues no eres así? Lo que pasa es que es algo que no te lo puedes explicar. Bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Sí. En mi canal están más o menos los veía igual. Como que te transformas cuando vas a luchar. Y entonces, pues, claro, no vas a buscar algo para dañar a la persona, pero si eres un luchador más recio, y eso es la manera de luchar, y yo creo que a mucha gente les gustaba, así sí, como éramos rudos, pero sí, tenemos mucha gente en nuestra parte, pero era fácil porque nos transformábamos y subíamos a luchar y andábamos calientitos echándole ganas. Y terminábamos y ya bajando del ring, entrando al vestidor, ya éramos otras personas. Oye, Chucho, porque pues yo creo que esto te lo han de preguntar un montón, ¿no? O sea, te conocen y dicen, oye, pues si tú eres una persona muy tranquila, ¿qué onda? Ahí en el ring dándole las palizas, las masacradas a los rivales, era una transformación. Bueno, en el caso de Carmelo era transformación. Sí. En mi caso, en el caso personal, yo creo que lo que pasa en mí es que yo subía a hacer algo que yo no era. Porque yo no soy una gente, piensa que no soy gente mala, ni me gusta hacer daño. Violento. Nada de eso. Y arriba, pues era todo lo contrario, hacer pues, cosas negativas y ser violento y todo ese rollo. Entonces, creo que porque iba a hacer un papel que yo no era en la vida privada, o sea, en lo personal, no era así. Y cuando yo era técnico, me aburría, porque yo ahí, lo mismo que hacía abajo, lo que hacía arriba, ahí, una persona ahí noble y sencilla. Te aburría. No, me aburría. Entonces, como dije, no. Y de rudo, creo que por eso fue que lo disfruté más, porque hacía un papel que no era yo. Ya, oye, Carmelo, ¿y cómo se dio ese cambio? Porque los orígenes de los Dinamitas son luchadores técnicos, tú eras luchador técnico, ¿y cómo se dio que te diste cuenta? No, esto lo disfruto y lo voy a seguir haciendo, ¿cómo fue? Estuvimos luchando, bueno, y todos mis hermanos llegaron un poco después, 12 años como técnico, pero una vez le pegué a uno, se me hace que fue al Rayo de Jalisco, le pegué sin querer, ¿verdad? Sí, pues éramos parejas. Entonces la gente se metió conmigo y dije, ah, caray, y creo que estoy en lugar equivocado. Entonces llegué para acá y dije, voy a tratar de ser mejor rudo. Y entonces ya pues yo hacía por equivocarme yo solo mejor. Y estuve, ¿qué sería? Un año para que la empresa me cambiara como rudo. No, ya cuando me cambió como rudo, y dije, ya me sentía en lo mío. Ya. Pero así pasó, ¿verdad? Porque un golpe que no quería ayudarlo y lo di y la gente se metió. Y ahí fue donde me desengañé que me era mejor ser rudo. Era mejor ser rudo. ¿Fue en la empresa mexicana de lucha libre? Claro. Ahí fue el cambio, pues hacer, imagínense. Yo creo también que ahí fue donde se transformó Carmelo, porque sí. De técnico no creo que se transformara, pero que era de técnico, pues va a subir. Yo creo que era lo mismo que era abajo. Y cuando se voltea es cuando se transforma, cuando empezó a... Que él no estaba parado, parado en el ring. Él estaba siempre, acá, y por eso la gente lo estaba viendo. Y yo no me transformaba, porque yo no luchaba, pues ahí estaba viendo. Y hay gente, por ejemplo, él no estaba parado. Él estaba que se quería meter, o que volteaba, y que le decía. Y Universo también estaba igual, estaba inquieto. Oye, sí. Chucho, pero entonces se cambia Carmelo a rudo, y tú seguías de técnico. Sí, sí, duré como un año o dos años más. Y creo que incluso lo llegaste a enfrentar. Sí, fueron rivales. Como tres o cuatro ocasiones nos programaron en contra. En contra, ¿y ahí qué onda? Como son hermanos, ¿cómo fue eso? Pues dos veces no nos enfrentamos, porque eran relevos australianos, sí, entonces no, ahí como que eran... Nosotros no. Hasta una vez en Acapulco eran relevos sencillos, y eran mil máscaras, y yo y Cane Carmelo, pues ahí ya no hubo manera de que... De evitarlo, entonces ahí fue donde... Salieron las revistas y pues mis papás lo vieron, como que no fue agradable todo eso. Sí, verdad, es sí. Que no. Y hasta entre ustedes, ¿no? Han de haber dicho. No, tampoco. No. Digo, porque la lucha libre allá arriba no tienes hermanos, ni primos, ni nada. No. Una vez luchamos en Morelia, Michoacán, Zamora, ¿no? Carmelo y yo contra Universo y otro, y pues ni modo, pues pusimos una marisa a mi hermano. Porque arriba, pero no es agradable, ¿no? Es sí, no, pues tiene uno que hacer su trabajo, sí, pero no es agradable, ¿no? Dices, pues es mi carnal, no manches. Pero ya luego cuando fueron los tres rudos, ya estuvo más padre, ¿no? La pura felicidad. La pura, ahí, y ¿cuándo el término de, el primer término fue Dinamitas, primero, antes de Capos? ¿O cuál fue? Sí, creo que sí, ¿verdad? Primero los Dinamitas, después los Capos. Eso se los puso un periodista, ¿verdad? Sí, no sé qué revista, ¿en qué revista? El del Halcón, el Halcón. Ah, que él dijo, no, son la Dinamita, prendieron la Dinamita. Fueron entre dos, un señor que era periodista,
José Luis Valero, que trabajaba en el periódico Ovaciones, dijo, dijo, no sé si él dijo, parecían dinamitas, cuando debutamos Carmelo de Rueda, parecían dinamitas, y el periódico sacó los demás dinamitas. Uno dijo, yo creo que entre los dos. Se combinó ahí. Se combinó. Y ya de ahí los hermanos dinamitas, sí, ya luego. El sindicato negro. Eso fue después. Ya, eso fue ya después, muchos motes, pero los más famosos, los capos. Sí. Los capos, dinamitas, pero más famosos los dinamitas, los hermanos dinamita, que es una historia maravillosa en la lucha libre, y el famoso, híjole, ese video que lo ven en YouTube con millones y millones de reproducciones en todo el mundo, el famoso guitarrazo de 100 caras, pero millones de visitas en YouTube, Carmelo, tú, ¿eso fue planeado? ¿Ya en qué entrenos fue planeado o no? No, 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 no fue planeado, güey, eso es algo, pues no sé ni cómo pasó, porque yo estaba, cuando empezó el mariachi a tocar y todo eso, y cuando yo en el rayo, pues se me ocurrió, no me lo explico, y voy a tratar de quitar la guitarra al mariachero, porque pues, y al, como que quiso correr, pero ya se la logré quitar, dije, ahora a ver si logro poner el guitarrazo, la escondí la guitarra, sí, sí. Y donde subió a las cuerdas, pues ahí se la desbaraté por la cabeza, pero no fue planeado, bueno, yo lo fui pensando en su momento, se dieron las cosas, pero no, planeado con nadie, nada. Oye, es que es impresionante el guitarrazo, y dígame, ¿le cobraron la guitarra? No, creo que ni me la cobraron. Bueno, no sé si me la cobraron a la hora de pagarme. Me dijo que venía que no la pagara. A ver, ¿cómo? A mí me dijo mi cuate que ahora que viniera que no la pagara. Ah, sí, que no. ¿Y cómo ve que acá el licenciado? Está medio loco. Sí, un poquito. No se le nota, ¿verdad? Nomás con las reacciones que hace a veces, sí, ¿verdad? Pues, ay. El mariachi, ni yo lo conocí, ahora lo conoce él. Fíjate. Oye, Chucho, pero pues esa historia es de la... queda, es una... huella imborrable en la lucha libre. El guitarrazo, así, guitarrazo, reportajes. Es más, cada tiempo ahí sacan. ¿En qué mes fue? ¿Fue un aniversario? Sí. Sí, yo creo que sí. Un aniversario y dicen la fecha del guitarrazo. Y les digo, y el video. ¿Se arena a reventar? Véanlo. Se quedó gente afuera, ¿verdad? Se quedó gente afuera, sí. Fue un entradón. Un entradón. No ha habido otra entrada en la Arena México como esa ocasión cuando se jugó máscara contra máscara, el Rayo Jalisco contra 100 caras. Y es algo que es una satisfacción que me quedó, por ejemplo. Pues nunca iba a creer que iba a ser tan famoso ese guitarrazo. Y se hizo, pues sin estar planeado, y se fueron dando las cosas. Y qué bueno que salió a mi manera de pensar. Y pues muy contento por lo que pasó. Sí, pues la verdad, sí. Todavía Max Linares va a descansar, un saludo para su familia. Sí, fue con el Rayo de Jalisco. Ah, sí, claro. El papá de Rayo de Jalisco, el señor padre, por ahí. Sí. Todo desmayado. No se presta seco. Oye, no seco. Chucho, yo creo que algo muy importante de los Dinamita es que ponen estos sucesos históricos en la lucha libre mexicana y rompen récords, porque hay otro récord en la Plaza de Toros México. O sea, los hermanos Dinamita tienen mucho... No los hermanos Dinamita, más bien Carmelo, porque en el evento ese de la Arena México nomás iba él, y acá íbamos los tres, pero más bien los Carmelo. Ok, pero en el otro iban ustedes. Sí, en otro sí, pero Carmelo en los dos. En los dos. Ahí, bueno, pero ahí son dinamitas, como sea, ¿verdad? Dejaron esa huella imborrable, pero Chucho, platícanos de la Plaza de Toros, porque ahí hasta nos comentas que para entrar fue un show, ¿no? Pues ahí también se quedó gente afuera, yo creo que no sé si la mitad de la plaza, se quedó mucha gente afuera también, y ahí Carmelo iba mano a mano con Conan por la carrera contra carrera, entonces pues se seguirá protagonizando el estelar en los dos eventos más importantes de la lucha libre. Oye, Chucho, y por ahí recuerdo que me platicaste para ingresar a la plaza, hasta tú tuviste por ahí un... No, los tres, fueron por nosotros a la 1:00 p.m. en la patrulla, ajá. Porque no había manera de... Estaba cerrada la colonia Condesa, digo, la Nápoles, y no había manera de entrar, entonces nos llevaron en patrulla y fue la única manera. Y creo que pusieron esa vez pantallas afuera. Sí, no, eso fue después, porque ya se llenó, ¿cómo? Y no va a haber un portazo como la México, entonces, ¿saben qué? Se movilizó Televisa y pusieron pantallas y ya la gente ya se tranquilizó. Imagínense, que no, ya no se ha dado eso, Chucho. No. No se ha dado.
Ni creo que se dé. Está a estas alturas no creo que se dé ya. Está complicado, pero pues vaya luchas, ¿no? Carmelo, ¿tú recuerdas, digamos, en tú como luchador y en este momento, ¿tienes recuerdos de esas funciones tan importantes para ti? Pues sí, son ¿qué te diré? Son momentos que nunca se te van a olvidar en tu vida. Y ahora los empiezas a analizar. Bueno, ¿qué suerte o qué fue lo que me pasó para que me hayan pasado esos momentos tan importantes en mi carrera de la lucha? Pues nada más a disfrutarlos de que me pasó eso, pues qué bueno, agradecer a Dios, ¿verdad? Porque soy uno creyente y darle gracias a Dios que pasó eso en mi carrera. Y no me queda de otra más de estar contento y darle gracias a Dios. Oye, Carmelo, ¿y en algún momento tú y el Rayo fueron amigos? ¿En algún momento? Pues éramos parejas, ¿verdad? O sea, no sabíamos que a convivir ni nada de todo eso, ¿verdad? Luchábamos y ya como parejas y acá quien se iba a su casa, ¿verdad? Pero pasó eso y pues ya no menos convivíamos, ¿verdad? Ya. Sí, pues es cosa de que se dieron así las cosas y pues a seguir adelante. Y fue importante porque valió la pena, ¿verdad? Para ver sucedió una cosa de esas que la Arena México, como ninguna vez en esa ocasión que jugamos las máscaras, pues una entrada increíble, la gente afuera que se quería meter, tomar una barda en la parte de arriba. Pues son momentos muy importantes que se le quedan a uno para toda la vida que le pasó a uno en su carrera. Claro, oye Carmelo, ¿y quién consideras tus tres más grandes rivales de tu vida en la lucha libre? ¿Quiénes fueron los tres más grandes? Yo pienso que fue el Rayo, Conan y el Perro Aguayo también. Ellos, y para ti Chucho, tus tres más grandes rivales. Pues el Perro, yo creo que el Rayo, aunque la rivalidad era con Carmelo, pues también ahí. Pero también hubo. También salpicaba y sí. puede ser que Ringo Mendoza. Con Ringo también. Ellos tres. Oye, pero lo increíble es que con Ringo llevas una muy buena amistad. También con el Perro lleva muy buena amistad. Muy buena amistad. Pero pues es que arriba es otra cosa, abajo es otra cosa, pero con los dos, muy buena amistad. Pues se daban durísimo, sí, Chucho. Con los que más me dijo con ellos, con el Perro y con el Ringo. Con Ringo. Oye, y con Ringo pues son paisanos, ¿no? Sí, de aquí de Jalisco, de Mezcala de la Asunción. ¿Aquí Carmelo vino alguna vez Ringo? No, nunca ha venido, me parece. ¿No ha venido, Carmelo? ¿Quién? Ringo Mendoza. No, ¿para qué lo queremos? Imagínate cómo se metió un técnico a la casa de los enemigos. No, pero podía ser. Se quema. El Rayo jamás. No han venido. No. No salen vivo. ¿Qué pasaría, Carmelo, si un día pisa aquí el Rayo, tu rancho? No pasa nada, no. Lo que pasa es que no se dan las cosas, ¿verdad? No, pues ya. Si no convive uno, pues ya no se visita uno, ¿verdad? Exacto. Así es, es lo que pasa. Y por ejemplo, con los compañeros, Carmelo, después de tantos años quizás de amistad, de convivencia, de lucha, Carmelo, ¿tú tienes de alguna manera contacto con algunos camaradas de la lucha libre o ya no? Fíjate que ya casi, te puedo decir que no, pues nunca nos vemos, ¿verdad? Sí, se pierde en su momento, pues andas luchando y los ves en los viajes y qué sé yo, en las arenas, pero ya cuando dejas de luchar, pues ya se pierde el contacto y ya no nos hemos visto. Sí, tú estás enfocado, pues obviamente a tu rancho, ¿no? A tu vida ya personal, ¿no? Tu familia. Pues sí, ahorita mi manera de pensar o mi manera de vivir, pues vivo en Lagos y ya vengo aquí todo el día aquí al rancho y me regreso por la tarde al lago, y pues es otra vida ya que agarras otro ritmo de vida y pues hay que disfrutarlo uno a su manera y aprovecharlo en un momento que se pueda llevar más. Exacto, y tú Chucho, ¿tú cómo tienes contacto con tus compañeros? Bueno, sigues luchando, entonces suponemos que sí. Sí, pero con el que más hablo por teléfono, no sé, cada semana es con Ringo Mendoza. Con Ringo y... Creo que con el Guapetón. Solar. Con Solar, con el Fantasma. Con ellos tres son los que tengo mucho contacto por teléfono. Y los demás, pues cuando me encuentro con ellos. Porque yo todavía estoy ahí activo, ¿no? En la lucha libre. Claro, Chucho, tú eres como que más citadino, ¿no? Como que te gusta mucho la Ciudad de México, ¿no? Sí. Por muchos motivos, porque a mí el sol me hace mucho daño. Me creo greco. Ah, yo, ya. Porque son lentos. Ajá. No veo si sí. El polvo. O sea que soy muy, muy.
Muy, ¿cómo se dice? Delicadito. Delicado. Me parezco al licenciado. ¿Sí, licenciado? ¿Es así? Sí, igual que el licenciado este, tóxico. Alérgico, alérgico a los mosquitos, a las moscas. ¿Qué más te puedo decir, mi querido? No, sí, todos somos diferentes. Pues de hecho la vida del campo no es así tan, digamos, que ay, qué padre, pues aquí el lodo, el polvo, el pues la intemperie del todo. Sí, no, no se le da a cualquiera, hay gente que le encanta, porque hay gente que así dice, no, yo feliz, prefiero así, literal. Estar ¿sabes aquí, qué? Que no digan más que los pajaritos, y otra gente que no me gusta la soledad. Y gente que así deja su trabajo y dice, me voy a vivir al campo, Hay gente así, que conocemos gente que, son felices. Que tienen un título, incluso un título profesional, Sí. Y que dejaron todo a los 40, 45 años, ¿saben qué? Ahí muere, pues yo me voy al campo, y se van y prefieren pues esta tranquilidad, Carmelo, porque es una tranquilidad aire puro. Así es, y yo soy afortunado porque estoy aquí en el día en el campo y en la noche en Lagos, pues ya Lagos es una ciudad entonces pues ya combino las dos cosas, me ha tocado esa suerte. Oye, Carmelo, y pues por ahí yo no estaba enterado, ¿no? Que en esta pandemia, pues padeciste esa enfermedad que comentas, fue duro, ¿eh? Fue duro. Sí, estuve como un mes con oxígeno y perdí que como unos 6, 7 kilos y pues todo lo que perdí de peso a lo mejor me estaba sobrando, pero sí estuve como un mes con oxígeno y delicado. Muy es delicado. Que muchos no supimos, muchas personas no supimos, pero pues es una enfermedad muy complicada. Para que se sigan cuidando la gente, no bajen las manos, de verdad cuídense mucho. Pues nos comentabas, Carmelo, te digo, no estábamos enterados, pero no es una experiencia nada grata. Así es, ¿verdad? Pues ahorita ya afortunadamente parece que ya pasó, ¿verdad? Y pues ahí andamos, ya que sale para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto, ¿no? Exactamente. Y gracias a Dios, ¿no? Dice, agarra uno anticuerpos, pues ya tiene un montón de anticuerpos y pues más fortaleza, ¿no? Para salir adelante, porque pues es la idea siempre salir adelante, Carmelo. Así es, ¿verdad? Ya que dale para adelante. Eso es todo. No, pues queremos agradecer a todos los amigos de Máscara Año 2000 y su junior, Chucho. De verdad, muchas gracias por pues invitarnos aquí al licenciado Fernando Soriano González y a un servidor, y obviamente a Carmelo, agradecerle sus finas atenciones, porque no la estamos pasando a todo dar. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Lagos. Así está la cosa, me quiero agregar gracias a ti, y yo creo que para terminar, nada más quiero hacer un comentario, todos los luchadores casi, yo creo que todos, todos decimos gracias a la lucha libre, vivimos y seguimos viviendo, porque Carmelo está la prueba, gracias a la lucha libre vive y vive bien, yo sigo viviendo la lucha libre, y Enrique Vera y todos los compañeros dicen gracias a la lucha libre vivimos, entonces gracias a la lucha libre ahora y siempre. Sí, Chucho, y gracias a ustedes porque entregaron todo en el ring, porque no cualquiera, no cualquiera, personas muy profesionales, disciplinadas, se entregaron, de verdad mis respetos, porque siempre al pie del cañón en las funciones. Porque hay luchadores que son faltistas, hay luchadores que pues no ofrecen un buen espectáculo, y los hermanos Dinamita, arena donde se presentaron, arena donde dieron lo mejor de sí, así que muchas gracias también a Carmelo y Jesús Reyes, y por supuesto a nuestro amigo allá en el cielo, ¿verdad? Allá en el cielo, Andrés, Universo 2000, porque dieron todo y la lucha libre aquí está con ellos. Y al Guáguaras. Y recuerden, ¡arriba Lagos! Y gracias a todos los aficionados a la lucha libre. ¡Arriba Lagos, hijos del maíz! ¡Ay, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla su amigo Jesús Reyes González, Máscara Año 2000. Invitándolos a una rifa de una máscara profesional del Junior. Para lo que se recaude será para hacer una despensa para la gente más necesitada.